esto fue un ensamble, que era como ensamblando primero de ritmos, se fue ensamblando la voz, se fue ensamblando la velocidad. Digo, a fin de cuentas, si se fijan los tópicos, las bases, era el contacto. Cómo todo parte del contacto, cómo todo parte de la relación. Y eso mismo va generando que el ejercicio camine, o que nos estudiemos a partir de cómo choco la mirada. Thank you.
cortar el ritmo que estaba trabajando. Si no aparece el texto, es un buen momento para que empiece a suceder.
hacer contacto y a ver qué pasa, a ver si se logra.
Cada uno sienta eso.
¿Dónde está?
bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Si alguien hace uso del texto, los demás, pues el delito escuchamos, seguimos con los textos, escuchamos. Que saberlo así no es. De regresar a ver. Eso era una bestia.
incluso con personas que no se miraban, se sentía esa sensación de estar mirándole, tener esa otra percepción. Y de eso yo creo que se debe full también a la escucha. Eso. Yo mientras me miraba, como cuando lo olvidé, eso de evitar la infección, me dice el camino. Es como ver a los dos en el campo entre ellos, o ver a un grupo de leones, o ver a un joven de ovejas. No sé, relaciona la infección de hoy, incluso la infección de hoy. Era otro espacio de relación fuera de humanos. Soy Sofía, y cuando implementamos las sillas, creo que fue mi momento favorito. Sentí que hubo como una conexión con todos los compañeros, porque igual como dijo aquí Cristian, no con todos nos conocíamos, hay personas que he visto por primera vez hoy, y sentí igual con esas personas, no sé, algo bien bonito, esa disposición de trabajar, y simplemente me dediqué a jugar, y wow, y las sillas estaban ahí, yo solo jugué y veía que los otros jugaban conmigo y me acordaba de cuando era niña también, no sé si me venía eso, solo dejarse llevar, si te sale esto, hazlo, juega, disfruta, no importa qué pase, ¿sí? Como cuando eres niño y te ves con otro niño chiquito, no es como que estás celoso, vas y juegas, así me sentí. Yo estoy muy feliz porque para mí es muy lindo que me hayas dado este taller, porque al leerte no es lo mismo que tenerte aquí guiándonos, entonces es más, es como, claro, leerte es como, ¿qué carajo es? Ya, ¿cómo? En el puesto, ¿cómo? Inclusive ahora también es como, pero a mí me agrada mucho la cuestión de lo que dices, del vaciarnos, de eso, no armarnos los cuentitos, no representar, y vaciarnos de todo lo que pretendemos hacer, que en realidad está en otro lado menos de aquí. Y al momento de, claro, hacerlas así chiquititas como el crear desde el centro, así, el nivel de vaciamiento que implica esa acción. Desde ahí es como para mí muy, a ver, me gusta porque me llama a mí a vaciarme, a siempre decirme, vacíate, olvídate de lo que sabes, reaprende y desaprende y vuelve a aprender, y toda esta constante paradoja de corporal. Una caminante, de la caminata aumentamos la mirada. La mirada hizo que desarrollara la escucha entre todos, y era increíble cómo podríamos estar moviéndonos y tocarnos y comunicarnos al mismo tiempo. Sabíamos cuando venía alguien detrás, percibíamos todo eso, porque ya cuando escuchas, ya escuchas así como a tu alrededor, ¿no? Y cómo terminamos todo en un diálogo corporal, ¿no? Que eso fue súper interesante, sin hablarnos, sin decir, tú vas aquí, tú vas allá, conectando tu cuerpo, ya te comunicaba con el otro cuerpo, entonces te permitía cuidar al compañero y que el compañero tenga cuidado también en ese paso. Súper interesante. Gracias. Mi nombre es Liliana. Si es que lo resuelve, porque puede ser una hipnosis, pero también eso es interesante. Ahí puede estar eso otro. Eso otro que quizás cotidianamente o técnicamente no pensamos, porque cómo se le ve a eso, o desde dónde se le puede ver o escuchar a eso otro, que muchas veces es lo que cada uno somos, como ese mundito o ese mundote que cada quien lleva y que por encajar difícilmente sacamos. Entonces esto es como una aparición de ustedes en otro nivel, ¿no? Un nivel de estar. Yo soy José.
trasladar el ejercicio hacia personas que no tienen nada que ver con el teatro, pues a lo mejor el signo teatral que usted dice no llega, o no es la búsqueda, pero sí es el contacto. Entonces, en mi particular punto de vista, yo creo que si no se da el contacto aquí, pues ¿cómo lo vamos a, cómo pretendemos dárselo aquí? Es el que ve, ¿no? Es el espectador. Y esto del vacío, pues, no es quedarnos sin nada, ¿no? O sea, no es como sumergirnos quién sabe hasta dónde, sino poner en un paréntesis muchas cosas que sabemos y dejar que suceda lo que, porque ya sabemos muchas cosas, no nos permitimos que suceda lo que está ahí como veladito. Es eso. Pero a fin de cuentas, luego, eso que no sabíamos se va a convertir en un nuevo conocimiento. Entonces, luego hay que quizás poner en paréntesis eso que ya, nuevo que ya sabemos, y es un retorno. Un 8. Pero es un flujo. Creo en el flujo. Pero al mismo tiempo también descubro que en lo estático hay un fluir. Nos quedan todos quietos, seguía. O sea, no es ya me aquieto y se acabó todo lo que hice. Creo que eso no pasa. Pero gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué más? Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. ¿Quieres conocer el mundo? Empieza ahora. Vive la experiencia a través de su gente, sus costumbres, su cultura, su historia, su gastronomía, sus vivencias. Descúbrelo en nuestro segmento Le Monde d'aujourd'hui.